Un recorrido desde allá de la cuesta de Moramulca, viendo los avances de la carretera de Tegucigalpa a Jícaro Galán. Le comentaba aquí al señor alcalde que también venimos viendo el tramo desde todo este sector de Amatillo al Empalme, y luego también la idea es decirle al resto de los hondureños: vengan a conocer el sur. Y como decía doña Estela, una señora de una glorieta que acabo de conocer allá, me decía: Juan Orlando, hay que decirle a los salvadoreños que también vengan aquí. Entonces queremos mostrarle a los hondureños que esta infraestructura que estamos construyendo prácticamente está lista, falta poco para terminar, pero para el verano, para este momento de Semana Santa, del 23 al 1 no habrá trabajos en la calle para que pueda fluir el tránsito. Eso nos permite decirles que aproximadamente puede ser una hora y media, dos, de Tegucigalpa para acá, lo mucho, hora y media, y en una muy buena carretera. Pero también queremos estimular que el hondureño, por ejemplo el capitalino, que quiera venir en un día a conocer aquí San Lorenzo, a degustar de toda esta comida especial que ellos tienen, viene en una excursión y se regresa en la tarde, no va a tener una mejor oportunidad de hacerlo. Tanta gente en la capital que puede venir a disfrutar aquí, yo los invito y les pido que salgan de sus casas. No es una enorme cantidad, por el contrario, va a ser uno de las vacaciones quizás más cómodas, más cortas, más baratas, pero también va a venir a conocer una de las grandes potencialidades que tiene Honduras. Hablábamos con el señor alcalde aquí que andar en medio de los manglares es algo espectacular. A las 5 de la tarde, no digamos. Y una enorme cantidad de islas aquí en el Golfo que pueden venir a conocer y a disfrutar. Así es de que hondureños, salgan a conocer Honduras. Honduras te espera, y en ese sentido quiero que todo mundo conozca todo lo que estamos construyendo. Tenemos las puertas abiertas para todos los hondureños que quieran venir a San Lorenzo, ya que este puerto pues es un pueblo bonito, seguro, y aquí pues hay algo natural que es impresionante. Tienen que venir a disfrutar también de nuestra gastronomía que hay aquí en San Lorenzo, y aquí lo bueno pues que todos los lugares están cerca. Usted puede desplazar a Coyolito, hasta El Salvador se puede ir por aquí, como dijo el señor presidente. Entonces invito a todos los compatriotas hondureños pues que vengan a disfrutar de las ricas comidas, curiles, huevos de tortuga, pescado, sopas marineras, por aquí al bello puerto de San Lorenzo. Bueno, lo que estamos esperando en esta Semana Santa es un mínimo entre 45 mil y 50 mil salvadoreños, no digamos la gran cantidad de hondureños. ¿Y qué es lo que quiero poner en perspectiva yo para los capitalinos? A hora y media van a tener una playa muy bonita. Como decía el alcalde, como me decía el gobernador, aquí hay curiles, ayúdenme, casco de burro, pescado, camarones, pero también me acaba de contar un señor que se llama Fidel, que junto a la cooperación de Taiwán están empezando a producir tilapia, pero ya en agua salada. Y me dice, es como comerse un pargo. Entonces, todo este tipo de cocina, de comida, no la van a encontrar en ningún otro lugar más que en el sur de Honduras. Y lo que le digo a la gente es, hora y media, muy barato, venir y regresar. No tiene que quedarse aquí si no quiere. Por eso el tema de las carreteras para mí era importante mostrarlo, cómo hemos avanzado prácticamente de Tegucigalpa aquí, 90% está terminado. Pero lo que hace falta, se termina probablemente de aquí a mayo, pero durante el 23 al 1 de abril van a estar suspendidos los trabajos para que la gente pueda fluir en sus vehículos y en sus buses sin ningún problema. Recuerden que también estamos construyendo la carretera desde Amatillo hasta Jícaro Galán, de Jícaro Galán a Choluteca y después a Guasaule. Y para que los hondureños entiendan, es una T que viene de Tegucigalpa, Jícaro, Amatillo, Guasaule, y eso va a potenciar la economía de la zona sur, pero de Centroamérica también. Ahora que estamos buscando la oportunidad de la alianza de unión aduanera con El Salvador, que ya la tenemos con Guatemala y eventualmente con Nicaragua. Pero también está la calle la autopista del Canal Seco. Eso ya está bastante avanzado, siempre hay que venir con cuidado porque hay partes que no están terminadas, pero eso obviamente también viene a potenciar el sur. Aquí también hay un proyecto de repotenciación del puerto de San Lorenzo que está en proceso. Eso es mientras también Amapala toma vuelo.
de tal manera que el sur de Honduras quedará con una infraestructura de primera. Aprovechen los que están aquí en la zona sur para que tengan una idea en qué van a invertir sus propiedades, cómo van a aumentar en plusvalía y cómo se dinamiza la economía. Millonaria. Más empleo y también más oportunidad de ingreso para ustedes. Concreto hidráulico, pero también en otros tramos con pavimento de primer nivel. Vamos avanzando y ahora empresarios locales, prepárense para que le saquen provecho a esto.